permanentemente sostiene que una votación es un plebiscito a la gestión. En este sentido, ¿cuál es el balance en lo personal que usted hace de la gestión desarrollada hasta el momento? Mire, que con equivocación o no, uno está dejando la vida en esto. Uno quiere que los tucumanos estén siempre mejor, que cada día esté mejor, que cada trabajo que uno haga que se sienta mejor. Y bueno, vamos a esperar el domingo y los ciudadanos son los que nos van a decir. No. La verdad que uno, de alguna manera, lo que charlaba uno en la mañana, uno está cansado, pero siento yo que hemos dejado todo para tratar de que los tucumanos estén mejor, estén realmente mejor. Todo mi cabeza, todo el día está pensando cómo generamos más empleo, cómo traemos más plata de Buenos Aires, cómo hacemos para que se vuelca todo eso en el comercio, para que el comercio trabaje mejor, que tenga más empleo. Es una obsesión permanente para que cada día Tucumán esté mejor. Y bueno, yo creo que estos 10 años los tucumanos han visto que hemos logrado un cambio, nos falta mucho, pero volvimos a ser el eje del norte argentino, volvió a ser el jardín de la República, volvieron a sentir orgulloso de estar en Tucumán. Porque la verdad que, como yo siempre digo, yo recorro el hospital acá y digo, tenemos los mejores médicos, hay vocación en esto, enfermeros, personales, los jóvenes, los médicos, los maestros, tenemos todo en Tucumán. Entonces, la verdad que uno se siente bien porque Tucumán tiene los mejores recursos humanos. En ese sentido, ¿vaticina algún resultado ya para el domingo, gobernador? No, yo espero lo que nos diga la gente. La gente el domingo no va a decir. Thank you.